Pues qué hay banda, hoy vamos a calibrar las bujías ya que es una pregunta que me hacen bien seguido, que cuáles uso, que a cuánto las calibro. Acá ya tengo la moneda calibradora y también el dado de bujías. De este lado ya tenemos la bujía. Estaba quemando aparentemente bien. Van a punto 32. Aquí voy a meterla. Ya la había previamente calibrado. Cuando la quité estaban más de 40, que según ya vienen precalibradas, pero no es cierto. Por eso está aquí un poco más negrillo, pero dentro de lo que cabe ya está bien. Y lo que queda, si está muy abierta, es pegarle con la moneda hasta que vaya cerrando un poco, no tan fuerte, si no, ya no van a poder abrirla. Pero si se pasan, también van a meter aquí, van a hacer palanca y van a abrir más. Para eso es este círculo de en medio, nada más que está de. Vayas a la cámara no quiere enfocar ahora ahí está y así le van a pegar según vi que de punto 28 a punto 32 tienen que ir calibradas ahí ya es decisión de cada quien y estas son las de platino ese es el número de serie porque seguido me preguntan y también chequense que no sean chafas sus bujías porque vi que hasta estas ya las están metiendo clon. Y les voy a explicar en qué cambian. Se ve bien troqueleadas las que son originales. Y las que son piratas. No tienen tantos relieves como estas, tanto sumido. De acá igual se les siente liso. Las que son buenas. Y las que son corrientes se les siente encima de la porcelana las letras para que ahí se den una idea de cuando son originales. Y deben de venir en su cajita. La cajita esa sí es igual a la sea clon o sean las buenas. Y yo uso de estas porque me siento que me han funcionado mejor que las mismas de tres electrodos que, según son originales. Y pues ahí están, no están negras, están quemando bien. Yo cuando le puse las de tres electrodos como que había una variación en el ralenti, y no se emparejaba y aparte yo desde mi punto de vista en electrónica cuando tiene más ¿cómo se diría cables se reparte la energía a diferencia de esta que está directa a uno y no está brincando a la que tenga mejor este en ese momento según yo fui a buscar un cable de una bujía de tres electrodos, pero no. Encontré una que traía un suscriptor. Un saludo si me estás viendo. Este de aquí. Como les repito, según ya vienen calibradas, pero esta igual trae casi 40. Y es muy abierto, por eso luego no alcanza a aventar bien la chispa. Y también les voy a comentar algo que, que también se cambian los cables de bujías. Esos no, no les sirven los de hace 20 años. Yo les recomiendo los Beru, que son los originales. Porque hay los Bosch, pero yo siento que están medios chafas. Si van a cambiar, también cambien su tapa de distribuidor. Esta era la mía, la original, creo. Aquí se ve, Bosch. Y de aquí puede brincar la chispa acá y por eso no, no se empareja. La escobilla también. Por aquí, donde está agrietada esta resina, luego por aquí brinca antes de tiempo. Y todos esos detalles son los que provocan las fallas. Estos. Están como entre 500 y 800, y los Bosch valen como 250. Pero igual les voy a contar una experiencia. Para los que saben, yo tuve dos bochos y una vez compré cables Bosch, según eran los buenos, y sentía que jalaba menos el carro. Y ya cuando lo vendí, se me ocurre ponerle los cables que traía, y funcionaban mejor los cables de bujía que traía que los. Bosch nuevos que traía después que le compré yo, y esos creo que eran hasta los originales todavía. También hay que checarles la resistencia a cada cable, pero ahorita no tengo el, los valores. Voy a buscar a ver si están las, los valores y les grabo. Me estaba quemando la cabeza buscando los valores, y aquí en los cables los trae. Nada más que enfoque. Ahí está, dice 5K. Y estos eran los, me imagino que los de agencia, porque son veru Por el cochambre, igual ya que tienen de los años. Vamos a poner el multímetro en 20K. Ah, que sigue de princesa esta cámara. Ver. Mm, ahí se aprecia. En 20K. Vamos a poner un cable. Aquí en medio. Y en medio del... Ahí. Adentro. y tiene 5.88 dice que es de 5, ahí si quieren algo más, cómo se diría? Un valor más específico y a comprar los cables nuevos, nada más este fue el que tiene un poco más de resistencia. Los demás todavía están bien. Y todos traen aquí en el como capuchón su valor. Ahorita ya agarré otro. Y si cambia, este creo que también es de 5. Dejen limpiarle. Sí, 5 kilo ohms. Y cada uno va a traer en la punta. Yo los cambié porque ya están bien tiesos. En cualquier momento los agarro en frío así se pueden partir. Aquí está la caja. Unos dicen que también ya hay clones de estos. Veru. Traía esta como nota, no sé qué sea. Viene en inglés. Ahí está. Ah, es la garantía. Ah, también viene en español. Eso nunca lo había leído. A ver si dice algo de la calibración o algo así. No, creo que no. Pues espero que les haya servido. Les voy a dejar una tablita porque hay para motor 1.8. 1.8 Turbo 2.0, creo que viene para el BR6 también. Y suscríbanse, dejen su like, activen la campanilla de notificaciones, compártanlo en grupos de MK3. Y ya al fin pudimos recuperar el canal. Algunos sí se dieron cuenta, los que me siguen en Instagram. Si no me siguen, vayan a seguirme. Por ahí puse cuando me hackearon. Duró más o menos una semana el canal. Este dado de baja, porque no sé a quién se le ocurrió subir un video como de Bitcoin o no sé de qué era, y yo fui el que pagué las consecuencias. Pero aquí seguimos, vamos a seguir mucho más adelante. Y todavía tenemos aquí el YETA, porque puse una imagen de una moto en, en Instagram, y no, si sí, todavía lo tengo, falta que le lleguen al precio bien. Y ya después vemos, y nos vemos en la próxima.